caminando esta mañana de primavera, le llamo a un amigo poeta que se llama Caliche Caroma y le digo, oye, ¿tienes algún texto sobre la paz? Y escribió un pequeño haiku en este momento, sobre el cual yo haría una pequeña improvisación. Entonces, es importante este momento porque es la paz contemplativa desde nuestro presente en el 2023. ¿Sí? Dice, la paz no se crea ni se destruye. Pasa que es intermitente como las luciérnagas.